Bueno, vamos allá, vamos a ver el episodio 7 dirigido por JJ Abrams. Ahí está la sala. Al fondo la tenéis ahí. Y bueno, pues vamos a ver la película. Después ya os comento qué me ha parecido. A ver si es tan buena como dicen. A ver si está a la altura del resto de las películas antiguas y las precuelas que tuvimos hace no demasiados años. Y bueno, pues faltan muy pocos minutos para que empiece la película. Y repito, cuando acabe de verla, os comentaré a ver qué me ha parecido. Aquí os dejo un par de tomas del póster y de la sala. Bueno, pues ya estoy aquí para hablar del Despertar de la Fuerza, este séptimo episodio de la saga de Star Wars dirigido por JJ Abrams. Bueno, yo siempre he sido sincero en mis críticas, opiniones sobre las películas que voy viendo, y sabéis que a veces me gustan mucho, otras no, a veces suelo cargar contra las películas que no me convencen, y ya aviso que este va a ser uno de esos casos, ¿no? Bueno, a la hora de hacer la crítica de esta película, voy a dividirla en dos partes. Primero, voy a hacer un análisis sin spoilers, pero muy superficial, para que os hagáis una idea de lo que vais a ver, o lo que yo he visto, o lo que yo he sentido con esta película. Y posteriormente, me tengo que adentrar en escenas y en cosas que pueden perjudicar vuestro primer visionado, ¿no? Bueno, haciendo un breve resumen o un breve comentario sin spoilers sobre esta película, es decir, que es un nuevo capítulo que trata de coger lo mejor de las películas antiguas, sobre todo el episodio 4 y 5, mezclarlos y presentarlos con nuevos personajes jovencitos para atraer a las masas y también unidos a personajes de la trilogía clásica como son Han Solo, Leia, Chewbacca, C-3PO o incluso en los últimos minutos Luke Skywalker, ¿no? Bueno, lo que hace aquí JJ Abrams y Disney, un JJ Abrams conocido por películas como Super 8, La serie Perdidos, Misión Imposible 3, es coger todo lo que funcionó en esos dos episodios primeros, el 4 y el 5, mezclarlos. Y bueno, pues tenemos una sensación de nostalgia, ¿no? Vemos escenas muy parecidas a lo que vimos en aquellas películas, solo que cambiando un poco las caras, ¿no? Si en aquellas películas teníamos a Obi-Wan Kenobi, aquí tenemos a Han Solo, haciendo como un poco su papel. Si teníamos a Yoda, pues aquí tenemos al personaje de Lupita Nyong'o. Si teníamos a Luke Skywalker, pues aquí tenemos a Rey. Y yo creo que si teníamos a Han Solo, aquí tenemos a este Finn interpretado por John Boyega, ¿no? Luego tenemos pues una nueva Estrella de la Muerte y demás. Bueno, esto es una Starkiller. Y tenemos a una especie de nuevo Darth Vader, a un nuevo emperador y demás, ¿no? Bueno, todo esto que yo comento, que digo que ha usado todo eso que vimos en los episodios antiguos, hace que esta película, de primeras, sea muy previsible y resulte una burda copia de lo que vimos en las películas antiguas. Tenemos a John Williams también, que bueno, hace más o menos un buen trabajo, pero sí que creo que esta película falla a la hora de presentarnos un producto fresco, novedoso, diferente a aquellas primeras películas. Aquí lo que trata Abrams
es de ir por lo fácil, ¿no? O Disney o los guionistas, está Lawrence Kasdan, que participó en las mejores películas de Star Wars, en el episodio El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi. En la primera no, porque estaba George Lucas. Bueno, pues aquí lo que se hace es repetir la fórmula, y esto me recuerda mucho a Jurassic World o Terminator Genesis, ¿no? Películas curiosamente criticadas y menospreciadas por la crítica especializada y por los fans. Bueno, los fans de Jurassic Park les encanta o les gusta mucho Jurassic World, pero bueno, pues la crítica especializada cargó sobre ella y sobre Terminator Genesis. Y para mí está el episodio 7, El Despertar de la Fuerza, The Force Awakens, es exactamente lo mismo, solo que dirigida por J.J. Abrams, con los efectos especiales mucho más pulidos que los que vimos en antaño. Tenemos mayor presencia de efectos prácticos, rodada en Abu Dhabi, con escenarios reales, eso está muy bien. Pero a mi juicio, me parece una copia descarada de lo que vimos en las antiguas. Cambian ciertas cosas, pero es que se repiten escenas, por eso quiero hablar en spoilers sobre ellas, que ya vimos en las antiguas, ¿no? Sobre todo El Imperio Contraataca y la primera película, Una Nueva Esperanza. Bueno, ya os digo, para mí ha sido decepcionante. Otro punto que quiero dejar claro es que para mí no tiene el alma de las películas de George Lucas. Parece mentira, ¿no? Pero es que George Lucas imprimía algo en esas películas que te hacían maravillarte. Incluso en los episodios más criticados, el 1, 2 y 3, a mi juicio, me gustan más que lo que vemos aquí. Tal vez El Ataque de los Clones fuera la peor, pero me parecía más fresca. Y aquí lo que veo es una copia descarada y sin alma, sin ese alma de George Lucas. Esto es mi opinión y nada más, ¿no? Así que bueno, esta ha sido un poco mi valoración, no spoiler, de la película. Tiene buenos efectos especiales, buena fotografía, Harrison Ford está bien, me ha gustado Daisy Ridley como Rey. El chico este, John Boyega, bueno, no está mal del todo. Me ha gustado Kylo Ren, está bien su personaje, sobre todo al principio. Luego ya, cuando, bueno, se quita el casco y demás, pues me convence menos, porque se repite una escena clavada del Imperio Contraataca. Y bueno, pues, ¿qué más decir? Bueno, tenemos actores secundarios malísimos. Papeles insustanciales de Max von Sydow al principio, con esa conversación explicando un poco de dónde viene Kylo Ren, que me ha recordado pues a unos defectos muy grandes de ciertas películas de Christopher Nolan, la sobreexplicación de cosas. Tenemos a Donald Gleeson con un papel, este general Hux, como aquel Tarkin de las películas antiguas. Bueno, pues este Hux, interpretado por Donald Gleeson, lamentable, tiene un discurso con los soldados que es... Bueno, yo me he echado las manos a la cabeza. Carrie Fisher está muy mayor. Y bueno, pues ya os digo, para mí muy decepcionante. Si tuviera que ponerle una nota, le daría un 5,5, un 6, porque es una película que visualmente está muy bien. Harrison Ford está bien, los actores más o menos, la mayoría, hacen un buen papel. Pero creo que, a mi juicio, no me llena como me llenaban ni las antiguas ni las precuelas. Habrá mucha gente que le ponga un sobresaliente, un notable. Bueno, yo soy sincero y esa es mi nota. Ahora vamos a pasar un poquito a lo que son las escenas spoiler de la película que tengo que comentar. Bueno, ya entrando un poquito en lo que son las escenas de la película, para la gente que ya ha visto la cinta y que quiere que hable sobre determinados puntos clave que no me han gustado o cosas que sí me han gustado de esta cinta de J.J. Abrams, he de comentar que, bueno, la muerte de Han Solo a manos de Kylo Ren me la esperaba, porque había leído cosas sobre la trama, había intuido también aspectos que podría ser su personaje como el de Obi-Wan Kenobi, es decir, que sirve para presentar a esos jovencitos, pero rápidamente se quita de en medio porque ya es un personaje mayor, ¿no? Y aquí más o menos él hace como de aquel Obi-Wan Kenobi, pero es que ese momento sobre la pasarela, no podían haberlo hecho en otro lado, en la puta pasarela, como en El Imperio Contraataca. Es que ya es como decir,
¿Por qué cojones me cuentas otra vez lo mismo y de la misma manera? Solo le ha faltado cortarle el brazo a Han Solo y que cayera otra vez por el hueco como aquel emperador o como Luke en el Imperio Contraataca. Y bueno, pues eso ya ha sido la puntilla al hecho de que esta película me resulte un calco de las antiguas y que apueste por algo tan sencillo como tirar de nostalgia o tirar de algo que funciona en el pasado. Vamos a ver, hombre, por Dios, ¿no se pueden hacer cosas más novedosas? Luego tenemos el hecho de que Kylo Ren es hijo de Han Solo, que trabaja ahí con la Primera Orden. Esos momentos que tiene de cabreo, que se pone a dar con el sable medieval ese, como poseído, ¿no? En vez de matar al soldado, se pone ahí a dar sablazos. No sé, un momento un tanto ridículo y chistoso, ¿no? El actor este, John Boyega, bueno, cumple, pero es que hay algo con él y con el personaje Rey que no me trago, ¿no? Cogen un sable láser y es que lo manejan como el propio Luke cuando ya era un Jedi bien enseñado, ¿no? ¿Qué pasa? Es que hay una escena que está Rey con el Kylo Ren, con Ben, y le viene la fuerza y le viene el conocimiento rápido de cómo usar un sable, ¿no? Y se pone a dar ahí sablazos. Bueno, pero recordemos que tuvo que pasar por las manos de Yoda, que tuvo que pasar por las manos de Obi-Wan Kenobi, recordemos aquella bolita y demás, ¿no? Cuando le estaba enseñando, pero no, aquí es que se le viene la fuerza de repente, pip, ya sabe, ya conoce la fuerza, ¿no? Bueno, vale, podemos entender que son personajes que... estos Jedis que con el paso de las generaciones se van haciendo más poderosos. Pero joder, es que, no sé, yo creo que esto se podría haber tratado de otra manera, ¿no? Luego el personaje ese de Donald Gleeson, el Hux, cuando está dando el discurso ese ahí con los soldados, con el Starkiller, ¿no? Que absorbe el sol y luego lo tira contra otros planetas. Lamentable, ¿no? Cómo se le ponen los ojos rojos ahí. A mí me ha sacado totalmente de la cinta, ¿no? Ha habido... Yo creo un momento de la película en la que la misma iba cuesta abajo sin frenos, ¿no? Lo que es la presentación de Rey, todo lo que tenemos ahí con John Boyega. Es interesante el hecho de que aquí se nos cuenta un poco que los soldados de la Primera Orden, pues que, bueno, había unos clones, estos parece que no son clones, que están enseñados desde pequeños, pero es interesante que tienen diferentes sanciones si incumplen el quitarse el casco y demás. Bueno, aquí nos lo comenta un poquito la Capitana Phasma, ¿no? Esa Capitana Phasma que sale en 1000 póster y aquí tiene un papel totalmente insustancial que ni se quita el casco, ¿no? Yo no le pido que se quite el casco, joder, pero tanto Capitana Phasma, yo pensaba que iba a ser como Boba Fett y hace un papel, bueno, ya veremos en las siguientes películas, pero aquí está al mismo nivel que ese Hux, pues lamentable. Y luego tenemos... Ya hablando un poquito también de los villanos, ¿no? De los malos, he comentado que Kylo Ren me gusta, más o menos, cuando lleva el casco, de tipo nazi, ¿no? Me recuerda un poquito. Su personaje es interesante, ¿no? Pero es que cuando aparece el Snoke, el líder Snoke ese, que interpreta Andy Serkis, bueno, ya la película ella, que es como cuando aparece el emperador, ¿no? Y le da el discurso mediante hologramas. Bueno, cuando aparece y que parece un gigante, ¿no? Se entiende que es un holograma y que no mide tanto, pero es que yo le he visto y he dicho, este tío no me convence, ¿no? Está hecho por ordenador, parece a Gollum, digo, está interpretando a Andy Serkis otra vez a Gollum, y no me ha gustado nada, ¿no? Si ese va a ser el puto villano jefe de estas películas, veremos a ver en la segunda y tercera que hagan, pero es que ya no me gusta nada, ¿no? Y volvemos otra vez a repetir la fórmula, ¿no? Otra vez otro emperador, el Tarkin es el Hux, el Darth Vader o Darth Maul es el Kylo Ren. Y bueno, ese último momento con Luke Skywalker ahí arriba, esperando que venga Rey, que ni habla, no dice nada. Yo no pido que tenga que hablar, pero por Dios. Es que el hecho de que digan, hay que buscar a Luke, tenemos aquí los planos, ¿no? Hay que buscar las piececitas para unirlas y poder saber cómo llegar. Te ponen ahí como casi cómo llegar a donde está Luke, ¿no? Con un Google Map, parece. Bueno, hay alguna escena que me recuerda a Prometheus, ¿no? Con el 3D. Yo la he visto en IMAX 3D y, bueno, tampoco es algo destacable. Sí, porque la calidad de IMAX es muy buena, pero lo que es el 3D tampoco es que me parezca sobresaliente. Ya os digo que he estado media película... echándome las manos a la cabeza y pidiendo la hora y pensando en George Lucas, diciendo, ¿cómo cojones has vendido esta saga a Disney, no?
Es que me dan ganas, de verdad, de coger el puto sable láser y cortarle la cabeza a él y a todos. Porque de verdad, a mí esta película no me parece una película digna, ni siquiera de las precuelas, ni de las, por supuesto, películas antiguas, ¿no? Tengo el póster aquí que me han regalado al entrar. Pero no lo rompo, como hice con los Cuatro Fantásticos, porque, bueno, es bonito y quién sabe, algún día se cotiza. Pero es que, por Dios, mira, iba a hacer esta video review con croma, bien hecha, con póster, pero es que me ha gustado tan poco, o sea, me ha decepcionado tanto. No es una película mala, es una película de J.J. Abrams. Si queréis ver una película, pues, interesante, divertida, con buenos efectos especiales, es muy recomendable. Es una película de J.J. Abrams. Pero a mí, ni punto de comparación con lo que fueron las películas clásicas y las precuelas de George Lucas. Parece que no, pero es como comprarte un Rolex del mercadillo o comprarte un Rolex de verdad. Lo siento, pero no es lo mismo. O comprarte un polo Lacoste o comprarte uno de la playa de Cullera. Pues no es lo mismo. Pues yo soy un fan de las películas de Star Wars. Fijaros, lo coleccioné de principio a fin cuando era pequeño, ¿no? Aquí tenemos a todos los protagonistas. Bueno, la pobre Carrie Fisher está muy mayor, ¿no? Y muy operada. Así que nada, pues ¿qué voy a decir? Una película muy decepcionante. Le doy un 5,5, casi un 6, porque es una película visualmente poderosa. Los actores están más o menos bien, algunos. Y bueno, porque se han gastado la pasta, 200 millones de dólares, en barrasar en la taquilla, está teniendo unas notas sensacionales, pero yo, siendo sincero, esta película es muy, muy decepcionante y copia lo visto en las antiguas. Por favor, que no se repita las siguientes. Un saludo y nos vemos en la próxima video review.